Fíjate que tuvimos una muy buena pues apoyo de la gente, ¿verdad? Yo creo que manejamos algunos programas o algunos estímulos que la gente realmente le cayeron de muy buena manera. Te voy a decir por qué, porque nosotros en el 2013 que iniciamos la administración recaudamos 25 millones. Este año 2015 lo cerramos con 40 millones. Entonces fue es un incremento bastante bastante importante, ¿verdad? Y ¿qué es lo que le da este porcentaje de acumular 40 millones de pesos mientras en otros años era mucho menor? Mira, nosotros inmediatamente que entramos, lo primero que hicimos fue hacer una revisión y actualizar muchos de las fincas o de los predios que hacía más de 12 años nunca se había hecho ninguna administración. Yo creo que eso pues sirve para dos cosas. Uno, para que la gente no le dé un brinco tan grande en el impuesto. Desde luego que en la zona centro sí casi se subió al doble, más sin embargo pues la gente ha comprendido que después de 12 años pues no es mucho el incremento, ¿verdad? Las fincas hace 12 años valían muchísimo menos que lo que ahora. Entonces nosotros hemos propuesto que sea en base a valores, pero la legislatura consideró conveniente que se siguiera haciendo en base a zonas, ¿sí? Entonces hemos estado revisando y desde luego yo creo que el impuesto predial debe ser justo y equitativo. Entonces la gente está entendiendo de que realmente esto lo hacemos para que haya una mayor participación federal, ya que esta se da en base a la recaudación que se tenga y a la disminución del rezago también en las contribuciones.